Tienes queilitis. La queilitis es el agrietamiento de los labios y puede ser causada por varios factores externos. Está el sol, el frío y los alergenos de los productos labiales. Para que estos síntomas de la queilitis, como es el dolor, el ardor y los labios agrietados, no se presenten, debes usar productos protectores para tus labios. Y por eso hoy te voy a enseñar a preparar un hidratante reparador con un poco de color para que luzcas unos labios siempre limpios, sanos e hidratados y sin grietas. Bienvenido a mi canal y me alegra mucho que estés aquí. Y si aún no te has suscrito a mi canal, te invito para que lo hagas, te suscribas, actives esa campanita para que siempre te lleguen las notificaciones de cada vez que subo un video y no te lo pierdas. Y como te pudiste dar cuenta, hoy te voy a enseñar a preparar unos hidratantes cremosos para tus labios para que ellos siempre luzcan suaves y sin grietas. Hey, y además aquí debajo de este video también te voy a dejar todos los enlaces de mis redes sociales para que me sigas. Estoy en TikTok, en Instagram, en Facebook y aquí en mi canal de YouTube. No te puedes perder ninguna de estas redes sociales porque allí comparto muchos secreticos que puedes estar haciendo desde tu casa para que luzcas siempre mucho más bella. Todas las recetas de cosmética natural son completamente personalizables a tu gusto y necesidades. Y para que comencemos de una vez, anota todas las herramientas que necesitaremos para esta receta. Un frasco de vidrio o un vaso precipitado que sea resistente al calor para hacer nuestra mezcla. Una gramera para poder medir nuestros ingredientes con más precisión. Un mezclador de vidrio, madera o cucharita para poder integrar nuestra mezcla. Una olla pequeña para poder hacer la mezcla al baño María. Y para guardar nuestro producto final, un contenedor reciclado que tengas ya vacío o el que tengas totalmente desinfectado. Los ingredientes que vamos a necesitar para 30 gramos son: la magia de este hidratante estará en un labial que ya se nos haya terminado, pero que todavía le quede un poquito de ese restico inalcanzable. También necesitaremos 5 gramos de manteca de karité, 5 gramos de cera de abejas, 16 gramos de aceite de rosas, 2 gotas de aceite esencial de lavanda, 3 gotas de vitamina E. Esta vitamina evitará que los aceites y las mantecas se enrancien y tengan mal olor. La cera de abejas aporta estructura, proporciona una capa de protección transpirable frente a las inclemencias climáticas, mantiene la hidratación y mejora la elasticidad de la piel. De esta manera se siente cuidada y protegida. Es emoliente, antibacterial, antiinflamatoria y antioxidante. La manteca de karité es un regenerador natural bastante potente con vitaminas A y E. Si lo aplicamos en los labios, actúa creando una especie de película protectora de las agresiones externas, evita la deshidratación de la piel, ofrece protección frente a los rayos UV y ayuda a cicatrizar. El aceite de rosas es un gran aliado para la piel gracias a su poder regenerante, astringente, cicatrizante, tonificante, antiséptico y calmante. La vitamina E es un importante antioxidante que reduce la formación de radicales libres y con grandes propiedades astringentes y calmantes. El aceite esencial de lavanda actúa como regenerador celular, cicatrizante y antiséptico natural, ideal para los labios dañados con heridas o inflamaciones. Si quieres preparar tú misma el aceite de rosas, aquí arriba o aquí abajo en los comentarios te voy a dejar el enlace para que tú misma lo puedas preparar y lo utilices en este bálsamo labial. Ahora que ya conocemos todos los beneficios de estos maravillosos ingredientes, ahora sí te voy a enseñar el paso a paso de cómo hacerlo. Ponemos en el frasco precipitado la manteca de karité, la cera de abejas, el poquito de labial que te sobró y el aceite de rosas al baño María. Mientras se deslíen los ingredientes, vamos revolviendo con el mezclador para que se incorporen completamente.
Cuando ya lo veamos todo integrado, apagamos el fuego y lo retiramos del baño María y dejamos que se enfríe un poco el vaso precipitado para que no nos quememos y así poder envasarlo más fácilmente. El momento perfecto para agregar la vitamina E y el aceite esencial de lavanda es en ese momento. No te humedezcas los labios con la lengua o los muerdas. Con frecuencia, las personas que sienten los labios secos o agrietados tratan de arrancarse con los dientes esas escamitas de piel muerta. Es muy tentador, ¿verdad? Pero lo que sucede es que esto se va volviendo en un círculo vicioso y no te ayuda para nada. Así que como ya sabes preparar tu hidratante de labios reparador, utilízalo cada vez que sientas esa necesidad, cuando tus labios están secos y que le falte hidratación, para que siempre estén más sanos, lisos y sin escamas. Ahora lo que tienes que hacer es enviarle este video a aquella amiga o amigo que lo necesita con urgencia, que le ves que se come esos cueritos con esas escamitas de labios, esas escamas de piel muerta. Mándaselo para que inmediatamente él lo pueda comenzar a preparar y lo utilice y repare rápidamente sus labios. Te mando un fuerte abrazo, nos vemos pronto, chao chao.